Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID. El presidente Sebastián Piñera dijo que con el paso del tiempo las vacunas van perdiendo eficacia y las nuevas variantes también les hacen perder la fuerza, por lo que llamó a estar preparados a anticiparse. De este modo, Chile se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar la cuarta dosis y el segundo en el mundo después de Israel. El máximo responsable de la Organización Mundial para la Salud para Europa, Hans Klug, dijo que se calcula que más de la mitad de la población europea se infectará con la variante Omicron del coronavirus en las próximas seis u ocho semanas. Este lunes asumió por quinta vez como presidente de Nicaragua Daniel Ortega en una ceremonia de total aislamiento internacional y acompañado únicamente por los presidentes de Cuba, Venezuela y Honduras. Ortega, en su discurso afirmó que su meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta antes de abril del 2018. Eso borrón y cuenta nueva y vamos adelante, señaló. Falleció esta madrugada el presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata italiano David Sassoli a los 65 años de edad. Fue saludado este martes como un campeón de la democracia por eurodiputados y dirigentes del bloque.